que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de thank you.
fue introducida por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Ciega, por instrucción, llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres. Siete sellos, oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Como la Moabita Ruth oyó a vos decir: no temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El Espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Por el mayordomo, así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar compartiendo todos los días la lectura de la palabra de Dios, un mensaje glorioso que estuvo revelando, estuvo oculto, pero fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17. Y en esta tarde queremos continuar compartiendo, lecturando la exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos allí ya en los últimos mensajes de nuestro profeta. Y para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta tarde nos guíe de manera muy especial. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más nos acercamos ante tu presencia, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por como siete veces el mundo y quedó almacenado, Señor, para una manada pequeña de este último tiempo en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, oh Padre. Un mensaje glorioso, así como en cada tiempo hubo un mensaje glorioso, Señor, y todos tenían que seguir ese mensaje, si no perecían, oh Padre. De la misma manera en este último tiempo, Señor, un mensaje de Apocalipsis 17 entró en la escena y quedó almacenado los libros, los folletos en audio, en disco, Señor, para un grupo predestinado, una manada pequeña. Un mensajero vino, Señor, como Eliezer, para sacar a una novia, llevar la dirección a una novia con Isago, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde, Señor, bendice grandemente al alma, al corazón que estará también lecturando. Señor, guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5. Nos encontramos ya en la edad de Pérgamo y vamos a continuar a partir de los párrafos 61. Dice: el mensajero del último día aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Ahora, como todos ya saben, estamos en el tiempo del fin, porque Israel está en su propia tierra. En cualquier momento Él vendrá según Malaquías. Cuando lo veamos, Él estará dedicado a la palabra. Él estará señalado en la Escritura, según Apocalipsis 17. Y Dios vindicará su ministerio. Él predicará la verdad como lo hizo Elías y estará listo para el reto del monte de Sión. Muchos lo entenderán mal porque les ha sido enseñada la escritura de cierta manera que ellos consideran ser la verdad. Cuando Él venga en contra de esas cosas, ellos no le creerán. Aún algunos verdaderos ministros entenderán mal al mensajero porque han considerado como la verdad de Dios lo que les ha sido enseñado por engañadores. Pero este profeta vendrá y así como clamó el precursor de la primera venida, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda, él también clamará, he aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria. Él hará esto porque si, así como Juan fue el mensajero de verdad a los escogidos, así también será este último mensajero a la novia escogida y nacida de la palabra. Cristo elogia a la iglesia. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13. Conozco tus obras. Estas son las mismas palabras pronunciadas en cada una de las siete de los siete mensajeros en relación al pueblo de Dios en cada edad. A medida que estas palabras sean habladas a las dos vides, verdadera y falsa, traerán gozo y felicidad a los corazones de un grupo, pero deberán producir terror a los corazones del otro. Porque aun siendo salvos por gracia, no por las obras, la verdadera salvación producirá obras o hechos que agradarán a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace obra, justicia, es justo, como Él es justo. Primera de Juan 3:7.
Si este versículo tiene significado alguno, el significado es que lo que un hombre hace así es él. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago 3:11. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12, 33 al 35. Amén. Proseguimos. Ahora, si un hombre es nacido de la palabra, él producirá palabra. Siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. El fruto o las obras de su vida serán un producto de la clase de simiente o vida que está en él. Así que sus obras estarán de acuerdo con las escrituras. ¡Oh, qué acusación es esta verdad en contra de la edad de Pérgamo! Allí está aquel ser incomparable y en su mano la espada aguda de dos filos, la palabra de Dios. Y esa palabra nos juzgará en el día postrero. Por cierto, la palabra está juzgando aún ahora, porque ella discierne los pensamientos e intenciones del corazón, separa lo carnal de lo espiritual, nos hace epístolas vivientes, leídas y conocidas de todos los hombres para la gloria de Dios. Yo conozco tus obras, y un hombre teme que quizás no esté agradando a Dios. Entonces déjelo que cumpla la palabra. Si un hombre duda que oirá estas palabras, bien, buen siervo y fiel, déjelo que cumpla la palabra de Dios en su vida, y seguramente él oirá esas palabras de alabanza. La palabra de verdad era la regla ayer y todavía es la regla hoy. No hay otra norma, no hay otra plomada. Como el mundo será juzgado por uno, Cristo Jesús ciertamente será juzgado por la palabra. Si un hombre quiere saber cómo está viviendo, déjelo que haga como dijo Santiago. Fíjese en el espejo de la palabra de Dios. Yo conozco tus obras. Mientras él estaba allí con la palabra, examinando sus vidas a la luz del plan de él, que él había declarado para ellos, él habría de haber sido agradado en gran manera, porque ellos, así como los que ya habían pasado antes, estaban sufriendo la persecución de los injustos y todavía se mantenían con gozo, asidos del Señor. Aunque les fue difícil a veces servir al Señor, le sirvieron y le adoraron en espíritu y en verdad. Pero con la vid falsa no era así. Ay, ellos habían repudiado la vida que es edificada sobre la palabra. Y ahora se estaban alejando más y más de la verdad. Sus acciones mostraban las profundidades a donde habían caído. Retienes mi nombre. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. San Juan 6:68. En aquel tiempo la retuvieron, la estaban reteniendo ahora, pero no con el temor
Funesto como hombres que viven vidas estériles. Ellos estaban reteniendo en su fuerza y en la seguridad del espíritu que eran uno en él. Tenían el seguro conocimiento del perdón de sus pecados y llevaban el nombre de cristiano como testimonio de esa verdad. Conocían y amaban ese nombre que era sobre todo nombre. Sus rodillas se habían doblado a ese nombre, sus lenguas habían confesado ese nombre. Todo lo que hacían, lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Se habían afirmado en ese nombre y se habían separado del mal y habiendo tomado su posición, ahora estaban preparados para morir por ese nombre, teniendo la plena seguridad de una mejor resurrección. De Jesús, el nombre guarda, heredero del afán, dulce hará tu copa amarga. Tus afanes cesarán, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Ya para el segundo siglo, estas palabras, Padre, Hijo, Espíritu Santo, significaban Trinidad para muchos. Y la idea politeísta de tres dioses había llegado a ser una doctrina en la iglesia falsa. No pasaría mucho tiempo hasta cuando eliminarían el nombre, como ciertamente fue el caso en esta verdad, y en ese lugar los títulos del único Dios grande serían sustituidos por el nombre, Señor Jesucristo. Mientras que la mayoría apostataron y aceptaron una Trinidad y bautizaron empleando los títulos de la deidad, el rebaño pequeño todavía bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo y así retuvieron la verdad. Por último, con tantos que deshonraron a Dios, partiendo en tres dioses y cambiando su afable nombre por títulos, uno se pondría a pensar si las señales y prodigios, que eran sinónimo con tan grande nombre, todavía estarían entre el pueblo. Ciertamente aquellas señales fueron manifestadas poderosa y maravillosamente, aunque no en la vid falsa. Hombres como Martín fueron grandemente usados y Dios testificó de ellos por medio de señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Aquel nombre todavía era efectivo como siempre ha sido y siempre será donde los santos le honren a él por medio de la palabra y la fe. Perdón. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de la Edad de Pérgamo, capítulo 5, párrafo 71. No has negado mi nombre. En Hechos 3:16. Cuando le preguntaron a Pedro cómo había hecho él el poderoso milagro en el cojo, en la puerta del templo llamada La Hermosa, él lo explicó así: y por la fe de su Jesús, su nombre, a este, antes cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su Jesús nombre y la fe que es por de él, Jesús, ha dado a este el hombre. Thank you.
Bien, hermanos, mil disculpas. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 80, 71 al 80. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Edad de Pérgamo. No has negado mi nombre. En Hechos 3:16, cuando le preguntaron a Pedro cómo había hecho el poderoso milagro en el cojo, en la puerta del templo llamada La Hermosa, él lo explicó así. Y por la fe de su Jesús, nombre, a este, antes cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su Jesús, nombre, y la fe que es por de él, Jesús, ha dado a este el hombre esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Fíjense bien, allí está. El nombre y la fe de Jesús trajeron a cumplimiento el milagro. Pedro no dijo que era su propia fe humana, como tampoco dijo que era su propio nombre. Él dijo que el nombre de Jesús usado en la fue que viene de Jesús. Obró ese gran milagro. Esta fe es aquella de la cual hablaba el Señor en Apocalipsis 2:13. Era su fe, no era fe en él, pero era su propia fe que él había dado a los creyentes, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Según el versículo 1, los hombres son hermanos. Romanos 12:3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Hermanos míos, note que él también está hablando a hermanos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1. En esta edad de Pérgamo, cuando los hombres estaban humanizando la salvación, habiéndose desviado de la verdad que establece que la salvación es del Señor, habiendo echado a un lado la doctrina de la elección y habiendo abierto la puerta de la iglesia y la puerta de su compañerismo para todos los que querían creer sus proposiciones. No hagan caso a la palabra. En esta edad de rápida degradación, todavía existía aquel pequeño número que tenía la medida de aquella fe de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente emplearon esa fe en obras de poder, sino que con ella también resistieron a aquellos que se atrevían a decir que estaban salvos simplemente por haberse unido a una iglesia. Ellos sabían que ningún hombre podía realmente creer hacia la vida eterna y la justicia de Dios sin la medida de fe del mismo Señor Jesús. Así que, como la iglesia hoy día está llena de creyentes intelectuales que armonizan con el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. La sangre derramada, asistiendo a la iglesia y tomando la cena del Señor, sin ser de ninguna manera renacidos. Así también en aquella tercera edad tenían el mismo problema. La fe humana no fue suficiente allá en aquel entonces y tampoco lo será hoy. Se necesita que caiga la mera fe del Hijo de Dios en el corazón del hombre para que él así pueda recibir al Señor de gloria en el templo no hecho de manos. Esta era una fe viviente. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo no dijo que vivía por fe en el Hijo de Dios. Era la fe del Hijo de Dios que le había dado vida y lo mantenía viviendo en la victoria cristiana. No, ellos no habían negado que la salvación era sobrenatural de principio a fin. Ellos mantenían viva la verdad de su nombre y su fe y fueron bendecidos por el Señor
y fueron considerados dignos de él. Antipas, mi testigo fiel. No hay ningún otro registro en la palabra o en ninguna historia secular con relación a este hermano. Ciertamente no hay necesidad que lo haya. Es más que suficiente que él fue preconocido y conocido por el Señor. Es más que suficiente ver su fidelidad al Señor registrada en la palabra viviente. Él era cristiano. Él tenía el nombre de Jesús. Él tenía la fe de nuestro Señor Jesucristo y estaba entre aquellos que vivían por medio de esa fe. Él había respondido a las palabras de Santiago. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, lleno del Espíritu Santo y de fe como fue Esteban. Él no tenía respeto de nadie, no temía a nadie, y cuando la sentencia de muerte fue pronunciada sobre todos los que tomaban aquel nombre y andaban en la fe de Jesucristo, él tomó su lugar con aquellos que no se retractaron. Sí, él murió, pero como Abel, obtuvo un testimonio de Dios. Su nombre está escrito en la palabra, y aunque muerto, su voz todavía habla en las páginas del registro divino. Otro mártir fue llevado a su reposo, pero en esta ocasión Satanás no triunfó. Así como no triunfó cuando dio muerte al príncipe de paz. Porque así como Satanás fue despojado en la cruz, así también ahora la sangre de Antipas clamará a centenares más, quienes tomarán sus cruces y seguirán al Señor. ¿Dónde está la silla de Satanás? La razón por la cual esto es parte del elogio del Espíritu es porque estos valientes soldados de la cruz estaban venciendo a Satanás allí en medio de su propio trono. Estaban obteniendo la victoria en la batalla por medio del nombre y la fe de Jesús, allí mismo en el campo de los líderes de las tinieblas. ¿Qué encomienda tan tremendo? Así como los poderosos hombres de David que invadieron el campo del enemigo para traerle a David agua, para saciar su sed. Así también estos gigantes de la fe invadieron el reino de la fortaleza terrestre de Satanás y por medio de la predicación e exhortación trajeron el agua de salvación a aquellos que vivían bajo la sombra de la muerte. Ahora, así como estas palabras acerca del trono y el reino de Satanás son parte del encomio de Dios para sus escogidos. En verdad también fijan la escena para la denuncia del mal que había logrado supremacía en la iglesia. Pérgamo, el trono y la morada de Satanás. Para muchos, estas frases han sido simplemente gráficas en vez de ser verdaderamente históricas, pero verdaderamente son reales. Y la historia lo prueba. Pérgamo en verdad era el trono y la morada de Satanás. Así es como sucedió. Pérgamo no era el lugar donde Satanás originalmente moraba en relación a los asuntos humanos. Babilonia siempre ha sido literal y figuradamente su centro de operación. Fue en la ciudad de Babilonia donde la adoración satánica tuvo su origen. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Génesis 8, perdón, Génesis 10, 8 al 10. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego.
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 1 al 9. Párrafo 80. Babel es el nombre original para Babilonia, el cual quiere decir confusión. Fue literalmente comenzado por Cus, el hijo de Can, pero fue convertido en un reino de poder y grandeza bajo su hijo Nimrod, el cazador vigoroso. Según el registro de Génesis 11 y también según la historia secular, Nimrod se propuso hacer tres cosas. Él quería edificar una nación poderosa, lo cual hizo. Quería propagar su propia religión, lo cual hizo. Y quería hacerse un nombre, lo cual también realizó. Sus hechos fueron tan monumentales que el reino de Babilonia fue llamado la cabeza de oro entre todos los gobiernos del mundo. Está probado que su religión logró prominencia por el hecho de que las escrituras la identificaba completamente con Satanás, según Isaías 14 y Apocalipsis capítulo 17 y 18. Por medio de la historia podemos probar que invadió al mundo completamente y que es la base para todo sistema de idolatría y tema de la mitología, aunque los nombres de los dioses varían en las diferentes tierras según el idioma del pueblo. Es también conocido que se hizo un nombre para sí mismo y para sus seguidores, porque durante el tiempo que esta edad presente continúe, hasta que Jesús se presente a sus hermanos, él será adorado y honrado, aunque bajo un nombre diferente al de Nimrod. Y es un templo un poco diferente donde fue adorado originalmente. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Edad de Pérgamo, capítulo 5, párrafo 81. Siendo que la Biblia no registra en detalles la historia de otras naciones, será necesario escudriñar los antiguos registros seculares para hallar nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es que Pérgamo llegó a ser el centro de la religión satánica de Babilonia? Las mayores fuentes de información serán los registros de culturas egipcia y griega. La razón de esto es que Egipto recibió de los caldeos la ciencia y las matemáticas y Grecia las recibió de Egipto. Ahora, siendo que los sacerdotes tenían a su cargo la enseñanza de esta ciencia, las cuales fueron empleadas como parte de la religión, perdón, como parte de la religión. Entonces ya conocemos la clave de cómo fue que la religión de Babilonia logró su tremenda influencia en estas dos naciones. También es cierto que cuando una nación vencía a otra, entonces dentro de poco tiempo la religión
del vencedor llega a ser la religión del vencido. Es bien conocido que los griegos tenían las mismas señales del zodiaco que los babilonios, y ha sido hallado en los antiguos registros egipcios que ellos le dieron a los griegos sus credenciales y politeístas. Así que los misterios de Babilonia se esparcieron de nación a nación hasta que aparecieron en Roma, China, India y aún en América del Norte y del Sur. Hallamos básicamente la misma clase de adoración. 82. La historia antigua concuerda con la Biblia en que esta religión de Babilonia ciertamente no era la religión original de los primeros pobladores de la tierra. Fue la primera en separarse de la fe original. Sin embargo, no fue ella misma la original. Historiadores como Wilkinson y Mallet han probado, según conclusiones derivadas de los documentos antiguos, que allá en un tiempo toda la gente de la tierra creía en un solo Dios supremo, eterno e invisible, quien por la palabra de su boca habló todas las cosas a existencia, y que en su carácter él era amante, bondadoso y justo. Pero como Satanás siempre corromperá todo lo que pueda, hallamos que está corrompiendo las mentes y los corazones de los hombres para que rechacen la verdad. Como él siempre se lo ha esforzado por recibir adoración como si fuera Dios, y no el siervo y la creación de Dios, él desvió la adoración de Dios para atraerla a sí mismo y así ser exaltado. Ciertamente él logró su propósito de esparcir su religión por todo el mundo. Esto está autenticado por Dios en el libro de los Romanos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, antes se desvanecieron en su discurso por medio de la necedad de sus corazones. Aceptaron una religión corrupta a tal grado de adorar a las criaturas y no al Creador. Recuerde, Satanás era una criatura de Dios, hijo de la mañana. Entonces hallamos que donde una vez la verdad fue diseminada entre los hombres y todos se apegaron a esa sola verdad, después llegó el día cuando un grupo grandísimo se separó de Dios y esparcieron una forma de adoración diabólica alrededor del mundo. La historia muestra que los de la tribu de Sem, que se mantuvieron con la verdad invariable, estuvieron en completa oposición a los de la tribu de Cam, quienes se apartaron de la verdad a la mentira del diablo. No hay tiempo para entrar en una discusión sobre esto. Solamente es introducido para que usted pueda ver que hubo dos religiones y solamente dos, que la falsa llegó a cubrir el mundo. 83. En Babilonia el monoteísmo se tornó en politeísmo. En aquella ciudad, la mentira y los misterios del diablo se levantaron en contra de la verdad y los misterios de Dios. Satanás ciertamente llegó a ser el Dios de este mundo y exigió adoración de aquellos que habían engañado, haciéndoles creer que él ciertamente era el Señor. La religión politeísta del enemigo comenzó con la doctrina trinitaria. Fue allá en la antigüedad que la idea de un Dios en tres personas vino a existencia. Cuán raro es que nuestros teólogos modernos no hayan visto esto. Pero tal igual como fueron engañados sus antepasados, ellos todavía creen en tres personas en la deidad, que nos muestren en una sola escritura dónde se encuentra autoridad alguna para esa doctrina. ¿No es algo extraño que mientras los descendientes de Cam siguieron en su camino de adoración satánica, lo cual abarcaba un concepto básico de tres dioses, que no hay ni una sola señal que muestre a los descendientes de Sem creyendo tal cosa o alguna adoración ceremonial que implicara algo semejante? ¿No es extraño que los hebreos creyeran, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, si hubieran tres personas en la deidad, como algunos afirman? En Génesis 18, Abraham, el descendiente de Sem, solamente vio a un Dios con dos ángeles. 85. Ahora, ¿cómo fue expresada esta doctrina, esta Trinidad, perdón? Fue expresada por medio de un triángulo equilátero, así como es expresado hoy día en Roma. Lo raro es que los hebreos no tenían tal concepto. Ahora, ¿quién tiene la verdad?
los hebreos o los de Babilonia. En Asia, la idea politeísta, politeísta de tres dioses, fue expresada en una imagen de un cuerpo con tres cabezas. Es expresado como tres inteligencias. En la India, lo han expresado como un dios en tres formas. Ahora, realmente esa es ya buena teología moderna en este día. En Japón hay una imagen de Buda con tres cabezas como la que previamente describimos. Pero el más revelador de todo es aquel que muestra el concepto de Dios en una forma trina. Uno, la cabeza de un anciano que simboliza a Dios el Padre. Dos, un círculo que en los misterios significaba simiente, lo cual significa el Hijo. Tres, las alas y la cola de una ave, la paloma. Aquí estaba la doctrina del Padre, Hijo, Espíritu Santo y tres personas en la deidad. Una verdadera Trinidad. Usted puede ver la misma cosa en Roma. Ahora déjeme preguntarle una vez más. ¿No es extraño que el diablo y sus adoradores tuvieron más verdad revelada que aún el padre de la fe, Abraham, y sus descendientes? ¿No es extraño que los adoradores de Satanás conocieran más acerca de Dios que los mismos hijos de Dios? Ahora, eso es lo que los teólogos modernos se esfuerzan por decirnos cuando hablan de una Trinidad. Solamente recuerda esta cosa de aquí en adelante. Estos registros son verdaderos. Y esto también es la verdad. Satanás es un mentiroso, el padre de la mentira. Y aun cuando él venga con alguna luz, todavía eso es mentira. Él es un homicida y su doctrina trinitaria ha destruido a las multitudes y continuará destruyendo hasta que venga Jesús. 86. Según la historia, no tardó mucho tiempo en efectuarse un cambio en este concepto de un padre y un hijo y un Espíritu Santo. Satanás lo guió paso a paso, apartándolos en la verdad. El concepto de la deidad que se vino desarrollando ahora era el Padre Eterno, el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana. Lo hace pensar un hijo divino, el producto de aquella encarnación, la simiente de la mujer. 87. Pero el diablo no está contento. Todavía él no lo ha logrado la adoración de sí mismo, solo de una manera indirecta. Así que lleva a la gente aún más lejos de la verdad, porque de sus misterios él revela a la gente que el gran Padre Dios invisible no se interesa en los asuntos de los hombres, sino que mantiene silencio respecto a tales cosas. Entonces lo obvio es que él muy bien puede ser adorado en silencio. Efectivamente, lo que se propone es que él sea ignorado lo más posible, si no por completo. Esta doctrina también se extendió alrededor del mundo y hoy en día en la India. Usted puede ver cómo que los templos edificados al gran creador, el Dios silente, son en verdad muy pocos. 88. Siendo que no era necesario adorar al Padre Creador, entonces fue muy natural que la adoración fuese dirigida a la madre e hijo como los objetos de exaltación. En Egipto hubo la misma combinación de madre e hijo, llamada Isis y Orisis. En la India era Isis e Iswara. Note usted aún la semejanza de los hombres. En Asia era Cibele y Deus. En Roma y en Grecia era igual, como también en la China. Imagínese usted la sorpresa de algunos misioneros católicos romanos cuando entraron a la China y hallaron allí una señora e hijo, con rayos de luces procediendo de la cabeza del niño. La imagen muy bien se podría haber intercambiado con la que estaba en el Vaticano, con la excepción de ciertas características del rostro. 89. Ahora, nos conviene descubrir la madre e hijo original. La diosa madre original de Babilonia era Semiramis, quien fue llamada Rhea en los países orientales. En sus brazos cargada un hijo, quien aún siendo niño fue descrito como alto, fuerte, hermoso y especialmente encantador para las mujeres. En Ezequiel 8:14, él fue llamado Tamuz. Tamuz, entre los escritores clásicos, fue llamado Bashus. Para los de los babilonios era nu Ninus, la razón por la cual es representado como un niño en brazos y a la vez descrito como un
hombre grande y fuerte es que es conocido como el esposo hijo. Uno de sus títulos era esposo de la madre. Y en la India, donde los dos son conocidos como Iswara e Isi, el esposo, es representado como un niño amamantándose del pecho de su misma esposa. 90. Podemos afirmar que este Ninus es el Nimrod de la Biblia, comparando la historia con lo que está registrado en Génesis. Pompeyo dijo: Mines, rey de Asiria, cambió las antiguas maneras moderadas de vida con el deseo de la conquista. Él fue el primero que hizo guerra en contra de sus vecinos. Conquistó todas las naciones desde Asiria hasta Lidia, hasta Libia. Debido a que estos hombres no conocían las artes de la guerra, Diodoro dijo: Nino era el rey asirio más antiguo mencionado en la historia. Siendo guerrero por inclinación, él entrenó rigurosamente a muchos jóvenes en las artes de la guerra. Subyugó a Babilonia cuando aún no existía la ciudad de Babilonia. Así que vemos que este Ninus empezó a llegar a ser grande en Babilonia. Edificó a Babel, se apoderó de Siria, llegando a ser su rey, y entonces procedió a conquistar otros grandes territorios donde la gente no estaba al tanto de guerrear y vivía de una manera moderada. Como dijo Pompeius, ahora en Génesis 10, hablando del rey de Nimrod, la Biblia dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Génesis 10, 10 y 11. Los traductores erraron al traducir Asiria como nombre, porque es un verbo que en caldeo quiere decir hacer fuerte. Así que Nimrod, habiendo sido hecho fuerte, estableció su reino al edificar el primer ejército en el mundo, el cual entrenó según la instrucción y los rigores de la cacería. Fue más allá de Sinar con su gran ejército y subyugó naciones y edificó ciudades como Nínive, la cual fue nombrada por él mismo. Y hasta el día de hoy, una mayor parte de las ruinas de esa ciudad son llamadas Nimrod. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. Siendo que hemos descubierto quién fue Ninus, ahora nos es necesario descubrir quién era su padre. Según la historia, es Bel, el fundador de Babilonia. Se debe notar aquí que Bel fundó la ciudad en el sentido de que él comenzó la obra entera, pero fue su hijo Ninus bien la estableció y fue su primer rey, etc. Pero según la escritura, el padre de Nimrod fue Cus, y Cus engendró a Nimrod. No solamente es cierto eso, sino que hallamos que Cam engendró a Cus. Ahora, en la cultura egipcia, Bel fue llamado Hermes. Y Hermes quiere decir el hijo de Cam. Según la historia, Hermes fue el gran profeta de la idolatría. Él fue el intérprete de los dioses. Otro nombre por el cual también fue llamado fue Mercurio. Véase Hechos 14, 11 y 12. Higinus dice esto acerca de ese dios quien fue conocido como Bel, Hermes, Mercurio y etc. Por muchas edades, los hombres vivían bajo el gobierno de Jehová, no el Jehová romano, sino el Jehová de los hebreos, quien fue antes de la historia romana. Sin ciudades ni leyes y todos hablaban el mismo idioma. Pero después de que Mercurio, Belcus, interpretó los idiomas de los hombres, por consiguiente, un intérprete es llamado hermenéutico. El mismo individuo destruyó las naciones. Entonces empezó el desacuerdo. De esto se ve que Bel o Cus, el padre de Nimrod, originalmente fue el líder que apartó a la gente del Dios verdadero y animó a la gente como el intérprete de los dioses a tomar otra forma de religión.
Él les animó a seguir con la torre que su hijo en realidad construyó. Esta sugerencia fue la que produjo la confusión y división de los hombres. Por lo tanto, él fue intérprete y confundidor. Kuz fue el padre del sistema politeísta y cuando los hombres fueron deificados por otros hombres, desde luego él llegó a ser el padre de los dioses. Ahora, Kuz fue llamado Bel. Bel en la mitología romana era Janus. Él fue figurado como teniendo dos caras y llevaba un palo con el cual confundía y desparramaba a la gente. Ovid describe que Janus dijo de sí mismo: "Los de la antigüedad me llamaban caos". Entonces hallamos que el Kuz de la Biblia, el rebelde original en contra del monoteísmo, fue llamado Bel, Velus, Hermes, Janus, etc., entre la gente de la antigüedad. Según él mismo, era portador de revelaciones e interpretaciones de los dioses al pueblo. Al hacer esto, él causó la dispersión de la gente por medio de la ira de Dios, trayendo división y confusión. Ahora, hasta aquí hemos visto de dónde es que vino el politeísmo o la adoración de muchos dioses, pero ¿notó usted que también hayamos mencionado a un hombre llamado Kuz, a quien le fue dado un título de el padre de los dioses? ¿Notó usted aquí el tema de las mitologías antiguas en que los dioses se edifican con los hombres? De allí es donde viene la adoración a los antepasados. Así que nos conviene examinar la historia para conocer más de cerca la adoración a los antepasados. Pues fue mostrado que Kuz introdujo una adoración de tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu. Tres dioses que eran iguales. Pero él sabía que venía la simiente de la mujer, así que tenía que haber una mujer y su simiente en el cuadro. Esto fue traído a cumplimiento cuando murió Nimrod. Su esposa, Semiramis, lo edificó a él y así se hizo ella la madre del hijo y también la madre de los dioses. Exactamente igual como la iglesia romana ha edificado a María, dice que ella era sin pecado y que la madre de Dios. Ella, Semiramis, llamó a Nimrod, Serosata, lo cual quiere decir la simiente prometida de la mujer. Pero no había pasado mucho tiempo cuando la mujer empezó a atraer más la atención que el hijo. Y en breve ella fue representada venciendo a la serpiente. La llamaron la reina del cielo y la hicieron divina. ¿Cuán semejante es esto al día presente en que María, la madre de Jesús, ha sido elevada a la inmortalidad? Y ahora mismo, desde septiembre de 1964, el Concilio del Vaticano está intentando darle a María una posición que ella no posee, porque la quisieron llamar María la Mediadora, María la Madre de todos los creyentes o Madre de la Iglesia. Si en verdad ha habido adoración babilónica a los antepasados en una religión, es en la religión de la Iglesia de Roma. No solamente fue originada en Babilonia la adoración a los antepasados, sino también la adoración a la naturaleza. Fue en Babilonia donde los dioses fueron identificados con el sol y la luna, etc. El objeto principal en la naturaleza era el sol, el cual tiene cualidades de dar luz y calor, y al hombre le parece una bola de fuego en los cielos. Así que el dios principal sería el dios sol, a quien ellos llamaban Baal. Frecuentemente el sol fue representado como un círculo en llama donde aparecía una serpiente alrededor. Al poco tiempo la serpiente llegó a ser símbolo del sol y por consiguiente fue adorada. Así que el deseo del corazón de Satanás llegó a su cumplimiento completo. Él fue adorado como Dios.
Su trono fue establecido, sus esclavos se inclinaban ante él. Él fue adorado allí en Pérgamo en la forma de una serpiente viva. El árbol de la ciencia del bien y del mal, simbolizado ahora en la forma de una serpiente viva, no solamente había seducido a Eva, sino también a la mayoría de la humanidad. Pero, ¿cómo es que Pérgamo llegó a ser la silla de Satanás si la silla fue de Babilonia? De nuevo, la respuesta está en la historia. Cuando Babilonia cayó bajo el dominio de los medo-persas, el sacerdote rey Atalus huyó de la ciudad y se fue a Pérgamo con sus sacerdotes y sus misterios sagrados. Allí edificó su reino fuera del imperio romano y prosperó grandemente bajo el cuidado del diablo. Este ha sido un resumen muy corto de la historia de la religión babilónica y su culminación en Pérgamo. No hay duda de que se han dejado muchas preguntas sin respuestas y que también se pudo haber dicho muchas más iluminarnos para iluminarnos. Pero esto no ha sido presentado para hacer un estudio de historia, sino más bien ha sido presentado para hacer una ayuda en el estudio de la palabra. Amén. La denuncia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco, Apocalipsis 2, 14 y 15. Por último, en esta edad de Pérgamo, el Señor denuncia dos doctrinas en que él aborrece. Uno, la doctrina de Balaam, que trajo idolatría y excesos pecaminosos a Israel en Baal Peor. Y dos, la doctrina de los nicolaítas, la cual apenas eran hechos en la edad de Éfeso. Junte esta denuncia con el hecho de que él ha estado poniendo énfasis sobre Pérgamo como el asiento de Satanás y es muy fácil y propio concluir que de alguna manera la religión de Babilonia ha llegado a ser mezclada con el cristianismo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 5, la edad de Pérgamo. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 101 al 110. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la edad de Pérgamo. Párrafo 101. Ahora, esta no es solamente una suposición, sino que es un hecho histórico que probaremos al regresar en la historia hasta el año 36 después de Cristo y avanzando hasta el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando los cristianos, la mayoría siendo judíos por nacimiento, fueron esparcidos desde Jerusalén. Ellos fueron por todas partes predicando el Evangelio, particularmente en las sinagogas. Así que al cabo de 3 años, por el año 36 después de Cristo, el Evangelio había sido llevado a Roma por Junias y Andrónico, quienes según Romanos 16:7 eran apóstoles. La obra prosperó allí por varios años hasta que, por causa de las continuas controversias entre los mismos judíos, causó que el emperador Claudio los expulsara de Roma. Con los judíos desterrados de esa ciudad, la espina dorsal de aquella iglesia quedó casi quebrada. Quizás aún los ancianos habían sido judíos y tampoco habrán quedado. El rebaño quedaría solo y por cuanto la palabra no había sido escrita como guía, sería muy fácil que este rebaño se fuera apartando o fuera inundado por los filósofos y paganos de ese día.
con lobos rapaces en enseñanza y el espíritu del anticristo suelto, hallamos en la historia que esta pequeña iglesia en Roma llegó a una condición de apostasía sin esperanza de recuperación y empezó a introducir ceremonias paganas bajo títulos cristianos. 102. Como el tiempo del destierro duró 13 años, los fundadores Junias y Andrónico no regresaron sino hasta el año 54 después de Cristo. Imagínese usted el horror de ellos al hallar una iglesia con un título cristiano siendo tan despreciablemente pagana. Habían altares en la iglesia sobre los cuales colocaban incienso y celebraban ritos paganos. No podían acercarse a los líderes establecidos de esa iglesia. Por lo tanto, con los pocos que se esforzaron por permanecer fieles, dieron comienzo a una iglesia nueva, o sea, la segunda iglesia de Roma. Dios afablemente obró entre ellos con señales y maravillas y se empezó una tercera iglesia. Y aunque la primera iglesia fue reprobada por ser pagana y no cristiana en su adoración, ella no se adhería a su título, sino que permaneció y todavía permanece la primera iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana. 103. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos la idea errada de que cualquier y toda persona que se dice ser cristiana sería el blanco del diablo y consecuentemente el golpe de tiranía política. Pero no es así. Esta primera iglesia había empezado a florecer y a multiplicarse tanto en número que los emperadores y diversos oficiales del gobierno en realidad favorecían a aquella iglesia por razones políticas. Y cuando los líderes de la primera iglesia en Roma se hallaron favorecidos, tomaron la oportunidad para tornar el gobierno en contra de los verdaderos creyentes y demandar su persecución si no entraban en su redil. Uno de los obispos de tales pensamientos en la primera iglesia de Roma fue Aniceto, quien vivió en el segundo siglo y fue contemporáneo de Policarpo. Cuando el venerable Policarpo supo que la primera iglesia cristiana de Roma estaba envuelta en ceremonias paganas y que había corrompido la verdad del evangelio, él fue a implorarles que cambiaran. Él los vio que se postraban ante imágenes con nombres de apóstoles y santos. Él vio que encendían velas y quemaban incienso en el altar. Vio que celebraban la Pascua paganamente, elevando el pan en forma de disco en honor al dios Sol. Y entonces vaciaban el vino como una libación a los dioses. Pero este santo anciano, quien había viajado como 2000 kilómetros, no podía impedir su decadencia tan avanzada. Dios habló por medio de él cuando estaba a punto de despedirse. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Policarpo nunca regresó. 104. Después de Aniceto, siguió el malvado obispo de Roma llamado Víctor. Él introdujo aún más fiestas y ceremonias paganas en la primera iglesia y también se esforzó mucho de persuadir a las verdaderas iglesias cristianas a que incorporaran las mismas ideas. Ellas no se doblaban a su deseo, así que persuadió a los oficiales del gobierno que persiguieran a los creyentes, trayéndolos ante la ley, echándolos a la prisión y aún dando muerte a muchos. Un ejemplo de sus hechos tan viles se halla en la historia cuando el emperador Septimus Severus fue persuadido por Callistus, el amigo de Víctor, a matar a 7000 en Tesalónica, porque estos verdaderos creyentes celebraban la Pascua según el mandamiento del Señor Jesús y no según la adoración de Astarte.
105. La vid falsa ya estaba desatando su furor en contra del Dios viviente, dando muerte a los escogidos, igual como hizo su antepasado Caín cuando mató a Abel. La iglesia verdadera continuó esforzándose por hacer que la primera iglesia se arrepintiera, pero no lo haría. Ella aumentó en número e influencia. Inició una campaña continua para desacreditar a la simiente verdadera. Reclamaban que ellos y solamente ellos eran los verdaderos representantes del Señor Jesucristo y ostentaron el hecho de que eran la iglesia original en Roma y que eran la primera iglesia. En verdad era la primera iglesia y en verdad lo son. 106. Así que al tiempo de esta tercera edad de la iglesia, tenemos dos iglesias que llevan el mismo nombre, pero con una diferencia amarga entre las dos. La una se ha apartado de la verdad, se ha casado con los ídolos y no tiene nada de vida. Ella se ha hibridado y las señales de la muerte no de vida siguen en sus pasos. Ella es poderosa con muchos miembros y es favorecida por el mundo. La otra es un pequeño grupo perseguido, pero sigue la palabra y las señales le siguen. Los enfermos son sanados y los muertos son levantados. Ella vive con la vida y palabra de Dios. Ella no ama su vida, pero se afirma en su nombre y en su fe, aún hasta la muerte. 107. Y así la terrible persecución oficial de Roma cayó sobre los verdaderos creyentes hasta que Constantino llegó al poder y concedió libertad de adoración religiosa. Parece que hay dos razones por las cuales fue concedida esta libertad. En primer lugar, varios emperadores buenos no habían permitido la persecución, pero al morir ellos fueron sucedidos por aquellos que mataban a los cristianos. Esto fue hecho tan sin razón que por fin la opinión pública se manifestó en que dejaran en paz a los cristianos. La segunda razón es la más conocida. Constantino tenía delante de él una batalla que afrontar, bastante dificultosa, de la cual dependía el control del imperio. Una noche él vio en un sueño una cruz blanca que aparecía delante de él, y sintió que esto era como un presagio para él, que si los cristianos oraban por una victoria, entonces él ganaría la batalla. Él prometió libertad en el caso de que saliera victorioso. Fue victorioso y la libertad de culto fue concedida en el edicto de Nantes en el año 312 después de Cristo. 108. Pero esta libertad de persecución y muerte no fue tan magnánima como primeramente apareció. Constantino ahora era el patrón. Como un patrón, su interés era algo más que la de un observador, porque él decidió que la iglesia necesitaba su ayuda en sus asuntos. Él los había visto en desacuerdo entre sí mismo, en relación a ciertas cosas, entre las cuales una tenía que ver con Arrio, obispo de Alejandría, quien enseñó a sus seguidores que Jesús no era verdaderamente Dios, sino que era un ser de menor importancia, siendo que fue creado por Dios. La iglesia occidental sostenía una posición opuesta, creyendo que Jesús era la primera esencia de Dios y, como decían ellos, coigual con el Padre. Con tales asuntos, juntamente con la intromisión de ceremonias paganas en la adoración, el emperador convocó el Concilio de Nicea el año 325 después de Cristo, con el pensamiento de reunir a todos los diferentes grupos bajo un solo techo, donde pudieran resolver sus diferencias y llegar a un entendimiento común y ser todos uno. No es extraño que, aunque esto empezó allá con Constantino, no murió, sino que está realmente vivo hoy en la forma de el Concilio Mundial de Iglesias. Y lo que él no logró obtener será en verdad logrado en este día por medio del movimiento ecuménico. 109.
Esta intervención del Estado en la iglesia es una cosa necia, porque el mundo no entiende ni la verdad hallada en la palabra ni los caminos de la iglesia, pues la misma decisión dada por el concilio respecto a que Arrio estaba equivocado fue cambiada 2 años después por el emperador, y por muchos años aquella doctrina falsa fue impuesta sobre el pueblo. 110. La unión de la iglesia y el Estado fue anticipadamente conocida por el Señor. El mismo nombre, Pérgamo, significa completamente casado. Y ciertamente, el Estado y la iglesia estaban casados. La política y la religión fueron unidas. Los resultados de aquel matrimonio han traído como consecuencia los híbridos más horribles que el mundo jamás haya conocido. La verdad no está en ellos, más bien en ellos están todos los caminos malvados de Caín, el primer híbrido. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la edad de Pérgamo, párrafo 111. En esta edad, no solamente el Estado y la Iglesia fueron casados, también la religión babilónica fue oficialmente unida con la primera Iglesia. Satanás ahora tenía acceso al nombre de Cristo y él fue colocado como Dios en el trono, en la adoración. Con la ayuda del auxilio federal, las iglesias fueron herederas de edificios hermosos, los cuales tenían altares de mármol blanco, imágenes de santos y ya difuntos. Y aquí en esta edad es cuando la bestia de Apocalipsis 13:3, que fue herida de muerte, el pagano imperio romano, volvió a la vida y al poder como el santo imperio romano. Roma, como una nación material, había sufrido muchos decaimientos y muy pronto lo sufriría por completo, pero ahora ya no importaba, porque su imperio religioso la mantendría sobre todo el mundo, gobernando desde adentro, donde no aparentara hacerlo desde afuera. 112. Permítame mostrarles la verdad exacta de las escrituras sobre este asunto, porque no quiero que nadie piense que yo estoy dando una revelación propia que no se halla en las escrituras. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tantos de las eras de verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de la alianza humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará un rey, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, lo cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la piedra y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2, 31 al 45. Aquí está revelado un registro detallado de historia futura que fue profetizado que vendría sobre la tierra desde el tiempo de Daniel hasta que Jesús viniera a reinar como el hijo de David. Es conocido como, como los tiempos de los gentiles. Este tiempo abarcaba cuatro etapas históricas, las cuales fueron conocidas como el imperio dominante en cada etapa: babilónica, medo-persa, griega y romana. La monarquía más grande y más absoluta fue la de Babilonia y fue tipificada por la cabeza de oro. La que le seguía en grandeza fue el reino de Medo-Persa, que como muestra la historia ciertamente fue menos gloriosa y fue tipificada como el pecho y los brazos de plata. Después le seguía la edad griega, cuyo rey fue el líder militar más ilustre que el mundo jamás haya conocido. Así que bien fue tipificada como el vientre y muslo de metal. Fue menos glorioso que las otras dos anteriores. Al fin tenemos el último reino, el cual fue el Imperio Romano, representado como las piernas y los pies. Los reinos anteriores fueron representados como minerales puros, oro, plata y metal puro. Pero este último imperio fue hierro puro solamente en las piernas, porque cuando llegó a los pies era una mezcla de hierro y barro. Tierra y mineral sencillamente no se pueden mezclar para producir consistencia y fuerza. Pero no solamente es cierto esto, sino que lo más asombroso es que este último imperio romano continuaría en su estado mezclado hasta el regreso de Jesús. 113. Este imperio romano de hierro, el hierro significando poder y gran fuerza destructiva en contra de la posición, habría de ser compuesto de dos etapas mayores, y ciertamente fue así, porque el imperio literalmente se dividió en dos, Oriente y Occidente. Ambas partes fueron muy poderosas, destruyendo todo lo que se le ponía. Así como disminuye la gloria y el poder de todos los imperios, también este imperio empezó a decaer, y Roma cayó. El pagano imperio romano ya no era de hierro, se desmoronó. Fue herido de muerte, ahora no podía gobernar Roma. El fin le había llegado, según pensaba el mundo, pero cuán errado estaba, porque aquella cabeza Roma, aunque herida, no fue herida hasta el punto de morir. La traducción de Apocalipsis 13:3, según West, es: y una de sus cabezas pareció haber sido herida mortalmente por la cuchillada recibida en la garganta, y su herida de muerte fue sanada, y el mundo entero, asombrado, siguió en pos de la bestia salvaje. 115. La gente se fija en Roma, se fija en la nación de Italia, y no obstante, no se da cuenta de que Roma, con sus límites tan estrechos donde el Papa tiene en realidad una área como su dominio, es literalmente una nación dentro de una nación. Ella tiene embajadores y recibe embajadores. Roma, papal, falsamente llamada cristiana, aún es llamada la ciudad eterna. ¡Qué blasfemia! Ahora domina por medio de la religión aún más eficazmente que cuando Roma pagana imperial controlaba por medio del hierro puro de la fuerza. Roma tomó un nuevo aspecto de la vida cuando Constantino juntó a la iglesia y el Estado y respaldó esa unión con la fuerza. El espíritu que motivaba a la Roma pagana es el mismo espíritu que ahora motiva a la falsamente llamada Roma cristiana. Usted puede ver que eso es así, porque ahora sabe que el cuarto imperio nunca dejó de existir, solamente cambió su ropaje
exterior. 116. Una vez que el concilio de Nicea hubo entregado el poder político de Roma a la iglesia, parecía que para la primera iglesia cristiana no había límites. El nombre cristiano, que originalmente traía persecución, ahora era el nombre de los perseguidores. Fue en esta edad en aquel que Agustín de Hipona, de 354 DC a 430 DC, expresó el precepto de que la iglesia debería y tenía que usar la fuerza si era necesaria para traer a sus hijos de nuevo al redil, y que estaba en armonía con la palabra de Dios el matar a los apóstatas y herejes en su controversia con los donatistas. Él escribió: ciertamente es mejor que los hombres sean guiados a adorar a Dios por medio de la enseñanza en vez de ser estimulados a hacerlo por razón de temor al castigo o al dolor. Pero no es razón de concluir que porque la enseñanza produce mejores hombres, entonces debemos olvidarnos de los que no se rinden, porque muchos han hallado ventaja, como hemos probado y estamos probando diariamente por experiencia práctica, en ser primeramente constreñido por medio de temor o dolor, para después ser influido por la enseñanza, para que así también puedan continuar y hacer lo que han aprendido en palabras, mientras que aquellos que son guiados directamente por amor son los mejores. Ciertamente son más numerosos los que son corregidos por el amor, porque ¿cómo sería posible que alguien nos amara más que Cristo, quien dio su vida por las ovejas? Sin embargo, después de haber llamado a Pedro y a los otros apóstoles solamente por su palabra, cuando vino para llamar a Pablo, no solo le constriñó con su voz, sino que lo tumbó a tierra con su poder, y así traer a la fuerza a uno que andaba en violencia entre las tinieblas de incredulidad para desear la luz del corazón. Primeramente lo hirió con ceguedad física. ¿Por qué entonces no debería la iglesia usar la fuerza para constreñir a sus hijos perdidos a que regresen? El Señor mismo dijo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Por lo tanto, si el poder que la iglesia ha recibido por decreto divino en su debido tiempo, por medio del cáncer religioso, perdón, repito. Si el poder que la iglesia ha recibido por decreto divino en su debido tiempo, por medio del carácter religioso y la fe de reyes, sea el instrumento por el cual aquellos que son hallados en los caminos y vallados, eso es en herejía y en cisma, son constreñidos a entrar, entonces que no critiquen el ser constreñido. 117. La inclinación a derramar sangre estaba acrecentando. La vi falsa en España ahora estaba influenciando al emperador Máximo a que se juntara en el ataque contra los verdaderos creyentes, quienes tenían con ellos la palabra, las señales y las maravillas. Entonces algunos priscilianistas fueron traídos a través por el obispo Itacus en el año 385 DC. Él les acusó de brujería, inmoralidad y muchos fueron asesinados. Martín de Tours y Ambrosio de Milán protestaron esta acción y rogaron que cesara la persecución, pero sin resultado. Cuando la persecución fue prolongada, estos dos obispos negaron tener compañerismo con el obispo Idatus y otros semejantes a él. Tan extraño como parece, el sínodo de Treves dio su aprobación a los asesinos. 118. De aquí en adelante, particularmente durante la edad del oscurantismo, veremos a los hijos de la carne perseguir y destruir a los hijos del espíritu, aunque ambos reclaman ser del mismo padre, como fue en el caso de Ismael e Isaac. La oscuridad de corrección espiritual se profundizaría y la verdadera luz de Dios disminuiría hasta que, en términos de números, apenas estaría extendida. Sin embargo, la promesa de Dios permanecería verdadera. La luz en alumbra en la oscuridad y la oscuridad no puede impedirla. 119. Ahora, hasta aquí no he hablado acerca de aquel punto de la historia como lo prometí hacer. Eso es la mezcla de la religión de Nimrod con la religión cristiana. Usted recordará que Atulas huyó de Babilonia
a Pérgamos y edificó su reino fuera del alcance del Imperio Romano. A través de los años su reino floreció, siendo nutrido por el Dios de este mundo. Una sucesión de sacerdotes reyes siguieron a Atulas hasta el reino de Atulas II, cuando por razones conocidas solamente por la soberanía de Dios, él, por medio de su testamento, entregó el reino a Roma. Julio César entonces tomó el reino físico y el reino espiritual, y siendo sacerdote rey, llegó a ser máximo pontífice de la región babilónica. Este título pasó a los emperadores que le siguieron hasta el tiempo de Máximo III, quien lo rechazó, según la historia de Stephen. Entonces fue cuando el Papa tomó la jefatura que el emperador rechazó, y hoy día todavía hay un pontífice en el mundo, y ciertamente es máximo pontífice. Él tiene una triple corona y radica en Roma. Y en Apocalipsis 17, Dios ya no se refiere a Pérgamo como la silla de Satanás, ni tampoco dice que allí es donde mora Satanás. No, el trono ya no es en Pérgamo, pero es Misterio Babilonia. No es en Babilonia, sino Misterio Babilonia. Es en una ciudad sobre siete montes. Su cabeza es Anticristo, porque él ha usurpado la posesión de Cristo, quien solo es mediador y quien solo puede perdonar pecados. Sí, el máximo pontífice está presente hoy día. 120. La doctrina de los nicolaístas, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, la que yo aborrezco. Apocalipsis Apocalipsis 2:15. 2:15. Dios le Dios le bendiga, bendiga, hermanos y hermanos y hermanas. hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos en el capítulo 5, la edad de Pérgamo. Vamos a continuar. Dice, usted recordará que en la edad de Éfeso expliqué que la palabra nicolaíta viene de dos vocablos griegos, nikao, que quiere decir conquistar, y lao, que quiere decir el laico. Nicolaíta quiere decir conquistar el laico. Ahora, ¿por qué es esto algo tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política. Más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven por la palabra y quienes guían al pueblo por medio de la alimentación de la palabra. Él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Es verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la congregación entera. Además, no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo. Ni tampoco hay lugar en la escritura donde están separados en su adoración al Señor. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos, pero el nicolaíta destruye estos preceptos y a la vez separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en dos palabras, ancianos, presbíteros y sobrestante, obispo. Aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, entre ellos Ignacio, empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre ha sido referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Él es un anciano, no porque sea ordenado o elegido, sino porque es de mayor edad. Él es más maduro, enseñado, no es un neófito. Es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana.
Pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto en Hechos 20. En el versículo 17 son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder, insistieron en que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano local con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos, un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. Tal concepto no era ni según las escrituras ni según la historia. Sin embargo, un hombre aún de la estatura de Policarpo se inclinaba hacia tal forma de organización. Así que lo que empezó como hecho en la primera edad llegó a ser una doctrina literal y así es hoy. Obispos todavía dicen que tienen poder para controlar a los hombres y hacer con ellos como desean, colocándolos en el ministerio donde les parece mejor. Esto niega la dirección del Espíritu Santo, quien dijo: "Sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual les he llamado". Esto entonces es antipalabra y anticristo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: "Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos". Mateo 20, 25 al 28. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Mateo 20, 23, 8 y 9. Para aclarar esto aún más, permítame explicar el Nicolaíta de esta manera. Recuerde usted que la Biblia dice: "Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia". Apocalipsis 13, 3. Sabemos que la cabeza herida fue el pagano Imperio Romano, aquel gran poder político mundial. Esta cabeza se levantó de nuevo como el Imperio Católico Romano Espiritual. Ahora, fíjese cuidadosamente. ¿Qué hizo la Roma política pagana, lo cual fue la base de su éxito? Ella dividió y conquistó. Esa era la simiente de Roma, dividir y conquistar. Sus dientes de hierro desgarraron y devoraron. Cualquiera que ella desgarra y devorara, aquel ya no podía levantarse, como cuando destruyó a Cartago y lo sembró con sal. La misma simiente de hierro permaneció en ella cuando se levantó como la iglesia falsa, y su teoría ha permanecido igual. Dividir y conquistar, eso es el Nicolaíta, y Dios lo aborrece. Ahora, es un hecho bien conocido en la historia que cuando este error entró en la iglesia, los hombres empezaron a competir para el oficio de obispo, resultando en el otorgamiento de esta posición a los más educados, los más favorecidos económicamente y los más aventurados en la política. El conocimiento y el programa humano empezaron a reemplazar la sabiduría divina y el Espíritu Santo ya no controlaba. Esto era en verdad un mal trágico porque los obispos empezaron a decir que ya no se exigía un carácter transparente para ministrar la palabra o los ritos de la iglesia, porque los elementos y las ceremonias eran lo que más importaban. Esto permitió que hombres malvados, engañadores, desgarraran el rebaño.
Con la doctrina humana de la elevación de obispos a un lugar no concedido por las escrituras, el siguiente paso fue el otorgamiento de títulos clasificados que culminó en la edificación de una jerarquía religiosa. Y dentro de poco tiempo aparecieron arzobispos sobre los obispos y cardenales sobre arzobispos. Y al llegar el tiempo de Bonifacio, perdón, tercero, había un papa sobre todos, un pontífice. Ya en la doctrina nicolaíta y la mezcla de cristianismo con babilonismo, los resultados tenían que ser lo que vio Ezequiel. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel 8:10. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Esta doctrina nicolaíta, esta regla que fue establecida en la iglesia, fue censurada por mucha gente que podía leer la rara epístola o artículo escrito por alguna persona piadosa acerca de la palabra. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Excomulgó a los maestros justos y quemó los pergaminos. Dijeron: se necesita una educación especial para leer y entender la palabra. Pues aún dijo Pedro que muchas cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender. Habiéndoles quitado la palabra, pronto llegaron a donde solamente oían lo que el sacerdote tenía que decir y hacían lo que él les indicaba. A eso llamaron Dios y su santa palabra. Estos se apoderaron de las mentes y de los corazones de la gente y los hicieron esclavos de un sacerdocio déspota. Ahora, si usted quiere la prueba de que la Iglesia Católica demanda las vidas y las mentes de los hombres, escuche el edicto de Teodosio X, el primer edicto de Teodosio X. Este edicto fue despachado inmediatamente después de haber sido bautizado por la primera iglesia de Roma. Es la voluntad de nosotros, los tres emperadores, que nuestros súbditos se adhieran firmemente a la religión que fue enseñada por San Pedro a los romanos, lo cual ha sido fielmente preservada por la tradición y la cual también es ahora profesada por el pontífice Damasus de Roma. Y Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica, según la institución de los apóstoles y la doctrina de los evangelios. Creemos en una deidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de igual majestad en la Santa Trinidad, ordenados que los seguidores de esta fe sean llamados cristianos católicos y señalamos a todos los seguidores insensatos de las demás religiones con el nombre infamante de herejes y prohibimos que sus conventículos asuman el nombre de iglesia. Además de la condenación de juicio divino, ellos deben estar en espera de grave castigo que nuestra autoridad, guiada por la sabiduría celestial, vea conveniente aplicar. Las 15 leyes penales que este emperador despachó en el mismo número de años restaron de los evangélicos todos los derechos de ejercer su religión. Los excluyó de todo oficio civil y los amenazaron con multas, decomisos, destierros y en algunos casos la muerte. ¿Sabe usted que nos encontramos rumbo a lo mismo hoy día? Por último, párrafo 130. La Iglesia Católica Romana se llama a sí misma la Iglesia Madre.
Se dice ser la iglesia primera u original, y eso es absolutamente la verdad. Ella fue la primera y original iglesia de Roma, que cayó y entró en el pecado. Fue la primera que se organizó y en ella fueron hallados los hechos y luego la doctrina del Nicolaíta. Nadie negará que ella sea una madre. Es una madre y ha producido hijas. Ahora, una hija viene de una mujer. Una mujer vestida de escarlata está sentada sobre los siete montes de Roma. Ella es una ramera y ha engendrado hijas. Aquellas hijas son las iglesias protestantes que salieron de ella y luego volvieron a entrar en la organización y el Nicolaíta. Esta madre de las hijas iglesias es llamada una ramera, una mujer que no ha sido fiel a sus votos matrimoniales. Ella estaba casada con Dios, pero luego salió a fornicar con el diablo y de sus fornicaciones ha producido hijas que son exactamente iguales a ella. Esta combinación de madre e hija es antipalabra, antiespíritu y por lo tanto anticristo, ciertamente anticristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 140. Amén. Amén. Y les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura de la Edad de Pérgamo, párrafo 131. Ahora, antes de que me adelante mucho, quiero decir que estos primeros obispos pensaban que eran superiores a la palabra. Ellos decían a la gente que podían perdonarle sus pecados al solamente confesarlos. Eso nunca ha sido verdad. En el segundo siglo empezaron a bautizar a los infantes. Pusieron en práctica el bautismo regenerativo. Con razón, la gente está toda confundida hoy día. Si estuvieron tan confundidos allá, estando tan cerca a Pentecostés, hoy están en una condición desesperada, estando a 2000 años más lejos de la verdad original. Oh, Iglesia de Dios. Solamente hay un remedio, volver a la palabra y mantenerse con ella. 132. La doctrina de Balaán. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Apocalipsis 2:14. Ahora, es imposible tener la tendencia de Nicolaíta en la iglesia y no tener también esta otra doctrina. Vea esto. Al restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como los medios de adoración, los que me adoran es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces se le tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto. Y sustitución significa va a la misma. Siempre, si esperamos entender lo que es la doctrina de Balaán en la iglesia en el Nuevo Testamento, nos conviene regresar y ver lo que era en la iglesia en el Antiguo Testamento y aplicar eso a aquella tercera edad y luego traerla al presente. El relato se halla en Números del capítulo 22 al 25. Sabemos que Israel era el pueblo escogido de Dios. Eran los pentecostales de su día. Ellos habían tomado refugio bajo la sangre y todos habían sido bautizados en el Mar Rojo y salieron de entre las aguas cantando en el Espíritu y danzando en la fuerza del Espíritu Santo, mientras que María, la profetisa, tocaba su pandero. Después de un cierto tiempo de viaje, estos hijos de Israel llegaron a Moab. ¿Recuerda usted quién fue Moab? Él fue el hijo de Lot por una de sus mismas hijas, y Lot fue el sobrino de Abraham. Y así que Israel y Moab eran parientes. Quiero que usted vea eso. Los maomitas
conocían la verdad, ya sea que la viviesen o no. Israel llegó a la frontera de Moab y mandó mensajeros al rey diciendo: nosotros somos hermanos, permítenos pasar por tu tierra. Si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo, con gusto te lo pagaremos. Pero el rey Balac se perturbó mucho. Como cabeza de aquel grupo nicolaíta, de ninguna manera estaba dispuesto a permitir que la iglesia pasase por su tierra con sus señales y maravillas y de diversas manifestaciones del Espíritu Santo, con sus rostros luciendo la gloria de Dios. Era demasiado peligroso, siendo que había la posibilidad de que perdiese algunos de sus miembros. Así que Balac prohibió el paso a Israel. Pero a la verdad, fue tan grande su temor de ese pueblo que fue y buscó a un profeta asalariado que se llamaba Balaán y le rogó que intercediera por él ante Dios y que le suplicara al Todopoderoso que maldijera a Israel y lo dejara sin poder. Y Balaán, ansioso de tomar parte en asuntos políticos y así ser un hombre grande, estaba dispuesto y feliz en hacerlo. Pero viendo que tenía que allegarse ante Dios para recibir el permiso para poder impartir la maldición al pueblo, porque no lo podía hacer de sí mismo, entonces fue a preguntarle a Dios si podía obtener su permiso para dicha tarea. Ahora, ¿no es esa la misma actitud de los nicolaitas que tenemos hoy día, los cuales maldicen a todos los que no le siguen por su mismo camino? Cuando Balaán le pidió permiso a Dios para ir, Dios se lo prohibió. Eso le dolió, pero Balac persistió, prometiéndole aún mayores recompensas y honores. Entonces Balaán volvió a hablar con Dios. Ahora, una sola respuesta de Dios debería haber sido suficiente, pero no fue así para el obstinado Balaán. Cuando Dios vio su perversidad, le dijo que se levantara y que fuera. Prontamente ensilló el asno y se fue. Él debiera haberse dado cuenta de que esto solamente era la voluntad permisiva de Dios y que no le iba a ser posible maldecir a esa gente, aunque fuera 20 veces y tratara 20 veces. ¿Cuán semejante a Balaán es la gente hoy día? Creen en tres dioses, se bautizan en tres títulos en vez del nombre. Sin embargo, Dios manda el Espíritu sobre ellos, como hizo con Balaán, y continúan creyendo que están exactamente bien. Y son en realidad perfectos balaamitas. ¿Ve usted la doctrina de Balaán? Continúe, pues. Hágalo de su propia manera. Ellos dicen: pues, Dios nos ha bendecido. Tiene que estar bien. Yo sé que Él les ha bendecido. No niego eso. Pero es la misma ruta organizacional que tomó Balaán. Es un desafío a la palabra de Dios. Es enseñanza falsa. Así que Balaán corrió impetuosamente por su camino hasta que un ángel de Dios se puso en el camino, prohibiéndole el paso. Pero aquel profeta, obispo, cardenal, encargado, presidente o sobrestante, estaba tan cegada a las cosas espirituales por la idea de honor, gloria y dinero, que no pudo ver el ángel parado en el camino, con la espada desenvainada, para cerrarle el paso al profeta enfurecido. El asno lo vio y trató de evadirlo por un lado y por el otro, hasta que por fin le quebró el pie a Balaán, aplastándolo contra una pared de piedra. El asno se detuvo y no siguió más adelante. No podía. Balaán saltó del animal y empezó a azotarlo. Entonces sucedió que el asno empezó a hablar a Balaán. Dios permitió que aquel asno hablara en una lengua.
Aquel asno no era híbrido, él era simiente original. Le dijo al profeta cegado: ¿no soy yo tu asno y no te he cargado fielmente? Balaán respondió: sí, sí, tú eres mi asno y me has cargado fielmente hasta ahora. Y si no puedo hacer que te muevas, te voy a matar. Oh, ¿qué es esto? Hablando con un asno. Eso es raro. Pensé que oía al asno hablar y yo le estaba respondiendo. Dios siempre ha hablado en una lengua. Él habló en la ocasión de la fiesta de Belsasar y luego en Pentecostés. Lo está haciendo de nuevo hoy. Es una amonestación de juicio que viene pronto. 140. Entonces Balaam vio el ángel y éste le dijo que si no hubiera sido por el asno, él ya hubiera muerto por haber tentado a Dios. Pero cuando Balaam prometió volver a casa, le fue dicho que siguiera. Pero con la admonición de decir solamente lo que Dios le diere. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 141 al 150. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la edad de Pérgamo, párrafo 141. Balaam fue y edificó siete altares para el sacrificio de los animales limpios. Él mató a un carnero, significando la venida del Mesías. Él sabía qué hacer para llegar ante Dios. La mecánica la tenía perfectamente bien, pero no la dinámica, igual como hoy. No la pueden ver ustedes, nicolaístas. Allá en el valle estaba Israel ofreciendo los mismos sacrificios, haciendo las mismas cosas, pero solo uno tenía las señales que seguían. Solamente uno tenía a Dios en su medio. Ceremonia formal no le conducirá a ninguna parte. No puede tomar el lugar de la manifestación del Espíritu. Eso es lo que sucedió en Nicea. Ellos persuadieron a la gente a recibir la doctrina de Balaam en vez de la doctrina de Dios. Allí tropezaron y cayeron, llegaron a ser hombres muertos. 142. Después que se hizo el sacrificio, Balaam estaba listo para profetizar, pero Dios le enredó la lengua y no podía maldecirlos, más bien los bendijo. Balac estaba muy enojado, pero Balaam no podía hacer nada con respecto a la profecía. Había sido dicha por el Espíritu Santo, así que Balac le dijo a Balaam que descendiera al valle y que viera sus inspecciones para ver si había alguna posibilidad para maldecirlos. La táctica que usó Balac es la misma táctica que usan hoy día. Las denominaciones grandes miran a los grandes pequeños y cualquier cosita que hayan entre ellos para producir un escándalo. Lo sacan y lo gritan. Si los modernistas viven en el pecado, nadie dice nada, pero permita que uno de los escogidos se mete en un problemita y todos los periódicos en la nación lo publican, ¿sí? Israel tuvo sus imperfecciones, carnalidades, tenían sus lados que no era digno de alabanza, pero a pesar de sus imperfecciones, por el propósito de Dios, quien obra por medio de la elección, por gracia y no por obras, ellos tenían la nube de día y la columna de fuego de noche, tenían a la piedra herida, la serpiente ardiente y las señales y las maravillas. Ellos estaban vindicados, no en sí mismos, sino en Dios. 144. Dios no tuvo respeto para con aquellos nicolaitas con su grado de educación de PhD, LLD, DD y todas sus finísimas organizaciones y lo mejor que el hombre podía producir. Pero sí tuvo respeto para con Israel, porque ellos tenían la palabra vindicada en su medio. Es muy cierto que Israel no estaba en sus mejores condiciones. Recién habiendo salido de Egipto en huida precipitada, pero de todas maneras era un pueblo bendecido. Todo lo que habían conocido por más de 300 años era cuidar el ganado, labrar los campos y ser esclavo bajo temor de la muerte de los egipcios. Pero ahora estaban libres, era un pueblo bendecido por medio de la
soberanía de Dios. Cierto, Moab despreciaba a Israel, todas las demás naciones la despreciaban también. La organización siempre desprecia a los que no son organizados. Y si no lo logran organizarlos por medio de la determinación, entonces lo destruyen por no haberse sujetado. 145. Ahora, alguien me podrá preguntar, hermano Branja, ¿por qué piensa usted que Moab estaba organizado e Israel no? ¿De dónde saca tal idea? De esta misma Biblia. Aquí todo está tipificado, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento en forma de relato está escrito para nuestra admonición, para que de ello podamos aprender. Aquí está en Números, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Número 23:9. Allí está, Dios mirando desde la cumbre de las peñas, no allá en algún valle buscando sus puntos malos para condenarlos. Dios mirándolos como quería verlos, de la altura de amor y misericordia. Ellos moraban solos y no estaban organizados. Ellos no tenían rey, tenían más bien a un profeta, y el profeta tenía a Dios en él por el Espíritu. Y la palabra vino el profeta y la palabra salió para el pueblo. Ellos no pertenecían a las Naciones Unidas. No pertenecían al Concilio Mundial de Iglesia, a los bautistas, presbiterianos, Asamblea de Dios o cualquier otro grupo. No tenían necesidad de pertenecer a ningún grupo. Ellos estaban unidos a Dios. No tenían necesidad del consejo de los concilios. Tenían el así, dice el Señor. Aleluya. 146. Ahora, a pesar de que Balaam conocía la forma correcta para llegar a Dios y podía traer una revelación del Señor por medio de un don especial de poder, todavía, con todo eso, él era un obispo en el grupo falso. ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora para obtener gracia con Balac? Formuló un plan por el cual Dios estaría forzado a obrar con muerte sobre Israel. Así como Satanás sabía que podía engañar a Eva, hacerla caer en pecado carnal, y así causar que Dios fijara su sentencia de muerte pronunciada en contra del pecado. Así también Balaam sabía que si él podía hacer que Israel pecara, Dios tendría que tratar con ellos con muerte. Así que él formuló una manera para hacerlos que viniesen a ligarse con el pecado. Envió invitaciones para que viniesen al banquete de Baal Peor. Vengan a adorar con nosotros. Ahora, no hay duda de que Israel había observado los banquetes de los egipcios, así que no sentían que fuera gran pecado ir a ver, quizás comer con la gente. ¿Qué pues hay de malo en el compañerismo? Debemos amarlo, ¿no es así? ¿O cómo es que los vamos a ganar? Teniendo amistad no puede dañar a nadie. Así lo pensaron. Pero cuando aquellas moabitas sensuales empezaron a bailar y a desvestirse mientras bailaban su rock and roll y su twist, el deseo aumentó en los israelitas y fueron llevados al adulterio. Y Dios en su ira quitó la vida de 42,000 israelitas. 147. Y eso es lo que hizo Constantino y también sucesores en Nicea y después de Nicea. Invitan al pueblo de Dios a su convención, y cuando la iglesia se sentó y a comer y luego se levantó para jugar, participando en formalidades eclesiásticas y ceremonias y fiestas paganas llamadas según ritos cristianos, ya estaba atrapada. Había cometido fornicación y Dios se apartó de ella. 48. Cuando cualquier hombre se desvía de la palabra de Dios y se junta con una iglesia en vez de recibir el Espíritu Santo, aquel hombre muerto. Así es, no se una usted a ninguna iglesia, no se mete a ninguna organización, ni se deje llevar por credos y tradiciones, ni por cualquier cosa que tome lugar de la palabra y el Espíritu. De otra manera, usted está muerto, estará terminado, usted estará muerto, eternamente separado de Dios. Así ha sucedido en cada edad desde entonces. Dios libra al pueblo. Ellos salen por medio de la sangre, son santificados por la palabra, caminan a través de las aguas del bautismo y con llenado del Espíritu. Pero después de un tiempo, el primer amor se enfría un poco y a alguien se le ocurre que se deben organizar para preservarse y para hacerse un hombre. Y se organizan de nuevo en la segunda generación y a veces aún más, aún antes. Ya no tienen el Espíritu de Dios, sino solamente una forma de adoración.
están muertos, se han mezclado con credos y ceremonias, y no en ellos no hay, y no en ellos no hay vida. 150. Así que Balaam causó que Israel cometiera fornicación. ¿Sabe usted que fornicación física es el mismo espiritual que está en la religión organizada? Yo dije que el espíritu de fornicación es el espíritu de la organización. Y todos los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. Eso es lo que Dios piensa de la organización. Sí, señor. La ramera y sus hijas estarán en el lago de fuego. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos en el capítulo 5, la edad de Pérgamo. Párrafo 151 dice, denominaciones no son de Dios. Nunca han sido y nunca serán. Es un espíritu errado el que separa al pueblo de Dios en clase de jerarquía y laicos. Por lo tanto, es un espíritu errado el que separa al pueblo del pueblo. Eso es lo que hacen las organizaciones y denominaciones. Al organizarse, se separan de la palabra de Dios y se sujetan al adulterio espiritual. Ahora, note que Constantino preparó fiestas especiales para la gente. Eran fiestas paganas antiguas con nombres nuevos tomados de la iglesia, o en algunos casos eran ritos cristianos que fueron abusados con ceremonias paganas. Él tomó la adoración del dios Sol y lo cambió al Hijo de Dios. En vez de celebrarlo el día 21 de diciembre, que era cuando antes celebraban la fiesta del dios Sol, la adelantaron al 25 de diciembre y lo llamaron el cumpleaños del Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que el Señor nació en abril, cuando la vida empieza, no en diciembre. Y tomaron la fiesta de Astarte y la llamaron la celebración de la Pascua, en la cual el cristiano debe celebrar la muerte y resurrección del Señor. En verdad era una fiesta pagana a Astarte. Colocaron altares en la iglesia. Pusieron también imágenes. Dieron al pueblo lo que llamaron el credo apostólico, aunque no se encuentra en la Biblia. Enseñaron al pueblo la adoración a los antepasados, y así haciendo de la iglesia católica romana la iglesia espiritista más grande del mundo. Toda ave inmunda estaba en esa jaula. Y usted encuentra a los protestantes con sus organizaciones haciendo la misma cosa. Comían de las cosas sacrificadas a ídolos. Ahora, yo no digo que esto en verdad significa que ellos estaban literalmente comiendo carnes sacrificadas a ídolos. Porque aunque el concilio en Jerusalén había hablado en contra de tales cosas, Pablo no dijo mucho al respecto, solamente que los ídolos no eran nada. Solamente era un asunto de conciencia, exceptuando algún caso donde se ofendía a algún hermano más débil, y entonces no era permitido. Lo que es más, esta revelación tiene que ver con gentiles y no con judíos, siendo que estas son iglesias gentiles. Yo veo esto en la misma luz en que veo las palabras de nuestro Señor: si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted entiende que comer en realidad es participar en un sentido espiritual. Así que cuando esta gente estaba inclinándose ante imágenes, encendiendo velas, participando en días festivos de los paganos, confesando sus pecados a hombres, lo cual todo pertenece a la religión del diablo, fueron participantes con el diablo y no con el Señor. Estaban en la idolatría, ya sea que lo admitieran o no. Pueden hablar todo lo que quieran y decir que los altares y el incienso son solamente para recordar las oraciones del Señor o lo que ellos creen que signifique. Y pueden decir que cuando oran ante la imagen es solamente para mayor énfasis.
Y que cuando se confiesen al sacerdote, en verdad lo están haciendo a Dios en sus corazones. Y cuando dicen que el sacerdote los perdona, sencillamente lo está haciendo en el nombre del Señor. Pueden decir lo que quieran, pero están participando en la bien conocida religión satánica, babilónica, y se han unido a ídolos y han cometido fornicación espiritual, lo cual significa muerte. Están muertos. Entonces la iglesia y el Estado se casaron. La iglesia se unió con ídolos, con la fuerza del Estado respaldándolos. Ellos sintieron que ahora el reino había venido y la voluntad de Dios había sido ejecutada en la tierra. Con razón, la Iglesia Católica Romana no está esperando la venida del Señor Jesús. No son de los que creen en el milenio. Ya tienen su milenio aquí mismo. El Papa está reinando ahora mismo y Dios está reinando en él. Así que cuando él venga, según ellos, tiene que ser cuando la tierra nueva y los cielos nuevos sean preparados. Pero están equivocados. Aquel papa es la cabeza de la iglesia falsa y en verdad va a haber un milenio, pero mientras eso está sucediendo, él no participará de ello, él estará en alguna otra parte. La amonestación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. ¿Qué más puede decir? ¿Puede Dios pasar por alto el pecado de aquellos que han tomado su nombre en vano? Hay una sola manera para recibir gracia en la hora de pecado. Arrepentirse. Confiese que está equivocado. Venga a Dios para obtener el perdón y el Espíritu de Dios. Este es un mandamiento de Dios. Para desobedecer es muerte. Porque él dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La bestia hizo guerra contra los santos, pero Dios hará guerra contra la bestia. Aquellos quienes combatieron la palabra, algún día hallarán la palabra combatiendo en contra de ellos. Es una cosa grave quitarle o agregarle a la palabra de Dios. Y aquellos que la alteración e hicieron con la palabra como quisieron, ¿cuál será su fin sino muerte y destrucción? Pero todavía la gracia de Dios clama, arrepentíos. Oh, cuán dulces son los pensamientos de arrepentimiento. Nada traigo en mis manos, simplemente a tu cruz me acojo. Traigo mi tristeza. Me arrepiento de ser lo que soy y de lo que he hecho. Ahora es la sangre, nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué será? Arrepentimiento o la espada de muerte, la decisión es suya. Las recompensas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Apocalipsis 2:17. El mensaje a cada edad tiene un incentivo para el creyente, animándole a que sea un vencedor y así ser recompensado por el Señor. En esta edad, el Espíritu está prometiendo el maná escondido y un nombre escrito en una piedrecita blanca. Ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel, mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles estando sentados en 12 tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Luego, acuérdese de Pablo, a quien le fue dada una promesa especial, la de presentar a los componentes de la novia de su día a Jesús. Porque es celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Así será con cada mensajero que ha permanecido fiel a la palabra de su hora y su edad. Así será en el último día. Será la misma recompensa especial que fue dada a Pablo. Creo que todos ustedes recuerdan que les dije que siempre había tenido miedo de morir porque no fuese que al encontrarme con el Señor, Él no estuviese agradado conmigo por las tantas veces que le he fallado. Pues había estado pensando en eso una madrugada mientras estaba así acostado en la cama, cuando de repente fui llevado en una visión muy extraña. Digo que era extraña porque he tenido miles de visiones y ninguna había sentido que salía de mi cuerpo. Pero fui transportado y miré para atrás para ver a mi esposa y vi mi cuerpo allí a su lado. Entonces me hallé en el lugar más hermoso que jamás he visto. Era un paraíso. Vi a multitudes de personas, las más contentas y hermosas que jamás he visto. Todos parecían ser tan jóvenes, de 18 a 21 años de edad. Entre ellos no había ninguno con canas, arrugas ni deformaciones. Todas las jóvenes tenían su cabello hasta la cintura. Y los jóvenes eran tan varoniles y fuertes. ¡Oh, cómo me dieron la bienvenida! Me abrazaron y me dijeron, precioso hermano, y me decían repetidamente que estaban contentos en verme. Mientras trataba de razonar quiénes eran estas personas, uno que estaba a mi lado me dijo, son tu pueblo. Estuve tan sorprendido. Pregunté, ¿son todos de estos Branham? Él dijo, no, ellos son tus convertidos. Entonces él señaló a una dama en particular y dijo, ¿ves esa joven que estabas admirando hace unos momentos? Ella tenía 90 años cuando la guiaste al Señor. Dije, ¡ay! ¡Ay! Y pensar que esto era lo que yo temía. El hombre dijo, aquí estamos reposando mientras esperamos la venida del Señor. Respondí, quiero verle a él. Él dijo, todavía no lo puedes ver, pero él viene muy pronto. Y cuando venga, vendrá a ti primero y tú serás juzgado según el evangelio que has predicado y nosotros seremos tus súbditos. Dije, ¿usted me quiere decir que yo soy responsable por todo esto? Él dijo, todos. Tú naciste un líder. Le pregunté, ¿será responsable cada uno? ¿Qué de San Pablo? Me respondió, él será responsable por su día. Entonces dije, pues yo prediqué el mismo evangelio que predicó Pablo. Y la multitud clamó, en eso estamos confiando. Sí, yo puedo ver que Dios va a dar una recompensa especial a sus mensajeros. Por último, quienes han cumplido fielmente con la responsabilidad que Él ha encomendado. Si ellos han recibido la revelación de la palabra para esa edad y lo han predicado fielmente en su día y han vivido lo que han predicado, entonces recibirán una gran recompensa. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 5, la edad de Pérgamo. Y para concluir con este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 161 al 166. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos. La edad de Pérgamo, párrafo 161. Ahora, con esta idea en la mente, vea el versículo de nuevo. Daré a comer del maná escondido. Todos sabemos que el maná era alimento angelical. Fue lo que Dios envió sobre la tierra para Israel durante el tiempo de su peregrinación. Era alimento perfecto.
Es asombroso cómo era que aquel alimento los mantenía en perfecta salud. Nadie se enfermó. Era todo lo que necesitaban. Cuando el arca fue construida, pusieron una cierta cantidad de maná en ella. Entonces el arca fue colocado detrás del velo y solo el pontífice se atrevía a acercarse a ella y tenía que llevar la sangre del sacrificio. El pan del cielo, simbolizado por el maná, un día bajó del cielo y llegó a ser vida para todos los que creen en él. Él dijo: Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. San Juan 6, 48, 51. Cuando él se fue, nos dejó su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Su palabra fue pan, fue el maná perfecto, el cual, si un hombre viviere por él, nunca morirá. Pero inmediatamente después de la muerte de los padres, nadie parecía conocer exactamente bien la verdad. Y en poco tiempo, este maná parecía estar escondido de la gente. Pero en cada edad, Dios empezó a dar de nuevo, por revelación, aquello que estaba escondido hasta que en este último día, según Apocalipsis 17, un profeta vendrá y revelará todos los misterios y entonces regresará el Señor. Ahora, yo digo que en cada edad los mensajeros recibieron verdad escondida, pero no la recibieron solamente para ellos mismos. Más bien es como cuando a los discípulos se les ordenó que sirviesen pan y pescado a las multitudes. Jesús les dio a ellos el alimento partido y ellos a su vez lo dieron al pueblo. Dios da su maná escondido al vencedor. No puede ser de otra manera. Él no abriría sus tesoros a aquellos que rechazan lo que ya está revelado. Lo que he estado diciendo acerca del mensajero de cada edad, recibiendo de Dios una porción de la verdad original de Pentecostés. Está tipificado en el Antiguo Testamento, cuando a Moisés le fue ordenado tomar un gomer de maná y colocarlo en un vaso de oro detrás del velo en el lugar santísimo. Éxodo 16, 32, 36. Allí podía entrar el pontífice de cada generación con la sangre del sacrificio. Podría tomar una pequeña porción de este maná porque no se corrompía, que original y se la comía. Ahora, en cada edad, al mensajero del Señor en esa edad le es dada la revelación de Dios para ese periodo en particular. Y una vez que el mensajero era iluminado con la verdad, él traía esa verdad al pueblo. Y aquellos cuyos oídos habían sido abiertos por el Espíritu, oían esa verdad, la creían y la vivían. También hay el pensamiento de la participación futura del maná escondido. Yo pienso que será la participación eterna de la revelación de Jesucristo en las eternas edades venideras. ¿De qué otra manera podríamos empezar a conocer las riquezas inescrutables de su propio ser? Todo lo que hemos anhelado conocer, todas nuestras preguntas no contestadas, todo eso será revelado. Será de Cristo, quien es nuestra vida, que lo recibiremos. Oh, a veces pensamos cuán rico es cuando aquí empezamos a aprender un poco acerca de Él y de su palabra y nos hace regocijar. Pero algún día, cuando nuestra carne sea cambiada, aquella palabra y él llegarán a ser lo que nosotros nunca pensábamos posible. 165. También dice aquí que él va a dar al vencedor una piedrecita blanca y no sobre, pero en la piedra, un nombre nuevo, el cual solamente el dueño conoce. Ahora, la idea de un nombre nuevo es una idea bien conocida.
Abraham fue cambiado a Abraham, Sarai a Sara, Jacob a Israel, Simón a Pedro y Saulo a Pablo. ¿Estos nombres produjeron un cambio o fueron dados por causa de un cambio? ¿Fue solamente después de que los nombres de Abraham y Sarai fueron cambiados por el Señor que se encontraban listos para recibir al hijo prometido? En el caso de Jacob, él tenía que vencer y después fue llamado príncipe. En el caso de Simón y de Saulo, su cambio vino cuando ellos recibieron al Señor. Y hoy día, cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, hemos tenido un cambio de nombre. Somos cristianos. Es un nombre que es común entre todos nosotros. Pero algún día tendremos otro cambio. Ciertamente, recibiremos un nombre nuevo. Muy bien, puede ser que ese nombre sea nuestro nombre original y verdadero, escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestro nombre, pero nosotros no. Algún día, según su buena voluntad, nosotros también lo conoceremos. Amén. 166. Una piedrecita blanca. ¡Cuán hermoso! Aquí está otro cuadro donde el santo recibe recompensa de la mano de Dios por sus aflicciones en la tierra. ¿Sabe usted que después de Constantino, a la iglesia falsa, le fue posible meter su mano en la tesorería del Estado y por ese medio construir edificios hermosos, llenos de estatuas hermosas? Estas estatuas hechas de mármol blanco en realidad eran ídolos romanos que habían sido nombrados nuevamente como santos. Las iglesias y sus contenidos eran esencialmente bellas, aún como se ven hoy día, pero Dios no estaba en ellas. ¿Dónde estaba Dios? Con sus santos, en algún hogar, o en alguna cueva, o en alguna región salvaje en la sierra, donde estaban escondidos de los miembros de la iglesia falsa. Ellos no tenían edificios hermosos, ni coros con batas, ni ropa fina, ni las demás atracciones mundanas. Pero ahora, en esta promesa especial a los verdaderos creyentes de todas las edades, Dios ha declarado que les dará recompensas de gran hermosura y de duración eterna. Dejen que los ricos desprecien a los pobres. Déjenlos que den grandes cantidades a la iglesia para que ella honre al donador fijando una placa de mármol o una estatua en su honor en un lugar público para que todos aplauden. Algún día, el Dios que ve y sabe todo, una vez más recompensará a la viuda por darlo todo, aunque sea apenas dos blancas. Y él mismo la recompensará con los tesoros del cielo. 167. Sí, maná escondido y un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Cuán bondadoso es el Señor para con nosotros al recompensarnos tan maravillosamente, siendo nosotros tan indignos. Oh, yo quiero estar listo a toda hora para hacer su voluntad y para acumular tesoros en el cielo. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje. Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 5. La edad de Pérgamo. Que quede guardada en cada uno de vuestros corazones y el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, ya no tenemos tiempo, pero si Dios permite, el día de mañana nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se va a titular Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 6.
y entramos a la edad de Teatira. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Demos gracias al Señor, amantísimo Padre Celestial. Muchas gracias por este privilegio, Padre amado, de tu palabra penetrante como esa espada de dos filos, Señor, que parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh Señor, Dios Todopoderoso, eso es lo que tú nos entregaste en este último tiempo, esa palabra perfecta, Señor, para que tú nos guíes en esta edad oscura, Padre amado. Ha pasado también la edad del obscurantismo, pero había un mensaje, Señor, que todos los que seguían al mensajero eran de esa simiente predestinada, Padre, de la misma manera hoy, oh Padre. Ya terminaron las siete edades de la iglesia, el año de jubileo. Tenemos 50 años que ya se fue nuestro profeta, oh Padre. Y según la fiesta de expiación, la sexta fiesta es la fiesta de expiación que entrará en la escena, oh Padre amado. Porque la fiesta de las trompetas están atrás, ya pasó. Israel está en su tierra, hizo su propia bandera, su propia moneda, su propio idioma. Oh Padre amado, y entonces la dispensación gentil a punto de concluir, oh Padre. Señor, Dios tenga misericordia de cada uno y de este mundo, Padre. Gracias, Padre amado. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Introducida por el mayordomo, así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe. Llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de raptor. La esposa dice: ven.
revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres. Oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos traídos.